¿Qué creen ustedes que es más difícil? ¿Llegar de primero en una carrera o llegar de último? Pues yo en esta llegué de último. Me perdonen los deportistas. Sí, tenemos... A ver. Llegar de último, pues sí, tiene sus problemas, pero... Todos estamos... ¿Qué es la autoestima? Esta noche voy a hablar de qué es la autoestima, sus beneficios y qué podemos hacer para mejorar. Realmente esto de la autoestima, el cerebro, pues a veces nos juega pasadas que no entendemos. Por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo más cosas del día que llegué de último que del día que llegué que terminé mi primera maratón. Y fue hace 6 meses y esto fue hace 6 años. Como 15 kilómetros. Ahí, no sé si ustedes lo han visto, hay una cosa viral que está saliendo ahora, que es un ejercicio que hicieron con mujeres, que las llamaban y les preguntaban, les decían que se describieran ellas mismas y tomaban a una persona de estas que son policías, que hacen autorretratos, de estos retratos hablados, y la mujer se describía en ella y hacían el retrato hablado. Después llegaban y cogían otras personas que acababan de conocer a esas mismas mujeres allí y les pedían lo mismo, que describieran a esas personas. Y hacían otro retrato hablado. Bueno, el resultado es increíble, increíble. Este es un ejemplo. He tomado fotos porque el vídeo es muy largo. Esta es una chica, pues normal, una del ejemplo. Cara bonita, ojos grandes. Este es el resultado de la persona que la describió, que no la conocía de nada, absolutamente de nada. Bastante parecido, me parece a mí. Y este es el resultado de la propia mujer describiéndose. Realmente, los resultados ya están a la vista, ¿eh? Qué diferente el enfoque que tenemos en nosotros mismos. Era increíble escuchar a estas mujeres describiéndose a ellas. Siempre decían, ay, mi mamá siempre dice que tengo la frente muy grande, mi marido dice que tengo la boca muy chiquita, tengo un lunar aquí del tamaño de una casa. Cosas que, enfocando siempre los defectos en lugar de las cosas buenas que tenían. Si nos ponemos a pensar realmente, ¿cómo nos vemos nosotros mismos? ¡Wow! Afecta todo, todo lo que hacemos. ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo nos tratamos a nuestros colegas? ¿A qué trabajo aplicamos? ¿Cómo nos comportamos el día a día? ¿Qué es realmente el autoestima? Bueno, esta definición la encontré en internet de esta persona, Natalia Hernández, que es un psicoanalista muy... Me ha gustado mucho esta definición. La reputación que adquirimos con nosotros mismos. Reputación, trabajo, esfuerzo, dedicación día a día. La reputación no se adquiere de un día para otro. Que adquirimos nosotros. No nos lo da nadie. No nos lo da un coche, no nos lo da una cuenta bancaria, un vestido. Nosotros somos los únicos responsables. Me pareció muy interesante. ¿Qué beneficios tenemos de tener una autoestima saludable? Pues todos estos son innumerables, pero aquí puse unos cuantos. Estamos automotivados, somos tolerantes, respetuosos con nosotros mismos, con los demás. Manejamos la crítica de una mejor manera y de manera más inteligente y la utilizamos. Controlamos mejor nuestra vida. Nos enfocamos en las cosas que realmente pensamos que son importantes para nosotros. Establecemos metas y llegamos mejor a ellas. Tomamos riesgos reales, arriesgamos más, pero de forma controlada. Todo eso son beneficios de una autoestima alta. O sea, imagínense una cosa que parece tan sencilla. La buena noticia. ¿Cómo se mejora la autoestima? Bueno, realmente son cosas muy sencillas que podemos hacer. Hay dos enfoques. El enfoque que va de afuera,
para adentro y el que va de adentro para afuera. El que va de afuera para adentro, pues bueno, veanlo aquí, lucir bien, lo que hacemos casi siempre, ¿no? Vestir un vestido bonito, una camisa bonita, estar en forma, hacer ejercicio, hablar claro, con seguridad, lo que tratamos de hacer aquí. Pero esas son realmente cosas externas que no van a la raíz del tema. Tenemos que, esto tiene que ser complementario. ¿A qué? Al enfoque que va de adentro hacia afuera. ¿Cómo? Tenemos que ser conscientes de que somos importantes. O sea, tienen que analizar, imagínense cada día todas las personas que influimos, que conversamos, nuestros hijos, nuestros colegas, somos capaces. No es tan importante, no tenemos que darle tanto valor a lo que hemos hecho antes o lo que hemos dejado de hacer, sino a lo que realmente somos capaces de hacer. Nada nos puede hacer sentir inferiores si nosotros no lo permitimos. Eso de sentimiento de inferioridad, eso está dentro de nosotros. Tenemos control absoluto sobre eso. O sea, no debemos permitir que nadie, ni nada, ningún comentario nos afecte de forma negativa. Hablar en positivo. Si todo el día estoy, ay, tengo la nariz grande, el subconsciente está siempre trabajando. Cada día va a ser que te veas con la nariz más grande. Invierte en ti. Este es fácil, ¿no? Curso, educación, lo que hacemos aquí en Top Master. Todo eso son buenas inversiones. No escatimen en eso. Sé más fuerte y más inteligente. Hay que estar claro que los errores y los fracasos no son malos. Son parte del día a día y nos hacen cada vez más fuertes y más inteligentes. Entonces, si tenemos esto entendido y asumido, pues no hay que estarse fustigando. Quiero terminar con esto. Yo creo realmente, tengo la convicción de que todos parten. Aquí no trabajamos, que me perdone, ni el liderazgo ni la comunicación. Aquí realmente trabajamos en la autoestima. Aquí mostramos a las personas el retrato real, las cosas buenas, las cosas malas, todo lo que tienen. Y no nos enfocamos en lo malo nada más. Por favor, trabajen en la autoestima cada día. Somos seres únicos que somos capaces de hacer cosas maravillosas. Muchas gracias.